Muy buenas a todos. Hoy os voy a explicar cómo preparar unas oposiciones, ya sea para bombero, para policía o para... no sé para qué más hay oposiciones. Bueno, la cuestión es, os voy a explicar cómo preparar una marca para unas oposiciones en las cuales os piden press de banca. Todavía es el día que sigo encontrando piezas del cubo de Rubik. No sé lo que le pasó a ese cubo. Ala, toma por saco. Bueno, vamos a ponernos serios. Venga. En unas oposiciones os pueden pedir, en press de banca casi siempre lo meten, y os pueden pedir cualquier cosa. Os pueden pedir 120 kilos por 2 repeticiones, os pueden pedir 60 kilos por 30, 100 por 5. Pero bueno, una de las que más me soléis preguntar suelen ser que os suelen pedir 40 kilos por 40 repeticiones. Con eso sacaríais 10 puntos. Bien. Lo primero que hay que tener claro es el nivel que tenemos, ¿vale? Porque lo que no hay que ser es un flipado. Si nosotros tenemos 40 kilos por 30 repeticiones, sí podemos ir a intentar sacar esto, ¿vale? Podemos hacer unas progresiones en el cual ajustarlo para sacar esto. Pero si nuestra marca actual son 40 kilos por 15 repeticiones, pues chico, el ponerte este objetivo te va a lastrar mucho, porque lo más probable es que no llegues. No llegues, por lo menos, te quiero decir, si tenemos las oposiciones a vista de 2 meses y medio o 3, pues es bastante difícil que vayas a conseguir 40 repeticiones. Vamos, me parecería casi un milagro. Lo más lógico sería que os conformaseis con ir a por 20, sacar 5 puntos y estudiar más. No, ahora en serio, lo que hay que tener claro es nuestra marca y a por qué queremos ir, a por un objetivo el cual sea alcanzable, ¿vale? Bien. Vamos a empezar por este. Y vamos a partir de la base de que todos sabéis hacer press de banca y que todos tenéis una buena posición en la cual podéis tirar banca para conseguir darle la máxima explosividad, pero trabajando, haciéndole trabajar al pectoral y al tríceps, ¿vale? O sea, que sea un movimiento totalmente muscular, que le podamos dar mucha velocidad, pero que no sea una posición en la cual estemos muy forzados, ¿vale? Tampoco hay que darse golpes en el pecho para rebotar, tiene que ser una buena técnica, ¿vale? No nos vamos a liar con eso y partimos de la base de que todos sabemos hacer press de banca, que ya os digo que eso no siempre es así. Vamos allá. Si tenemos este objetivo y nuestra marca es esta, pues lo que vamos a hacer es buscar un peso con el cual ya podamos empezar por encima de las 40 repeticiones. Por ejemplo, se me ocurre así de unos 25 o 27 kilos y medio. Con esto seguramente ya nos podamos hacer entre 43, 45 repeticiones. Todo esto son aproximaciones, ¿vale? Lo tenéis que ajustar cada uno a vosotros. ¿De qué se trata aquí? Vale, que estas 45 repeticiones tienen que ser explosivas. No vale tirarse un minuto y medio debajo de la barra para hacer esto, porque entonces no, este método, este sistema, no os va a funcionar. Para los que os metéis nuevos aquí, estoy hablando del método Bilbo, ¿vale? Hay que meter aquí la serie Bilbo. Os pongo aquí una serie explosiva para que veáis cómo es. Bien, para los que queréis ver el resto del entrenamiento, os dejo aquí abajo el enlace del vídeo completo, ¿vale? Y ahí podéis ver cómo sería un entrenamiento Bilbo, en el cual le damos toda la prioridad a esa primera serie y luego el resto del entreno le damos trabajo al pectoral, ¿vale? A partir de aquí, en cada entrenamiento le vamos a sumar... Esto se está quedando sin tinta. En cada entrenamiento le vamos a sumar 2,5 kilos y vamos a intentar ir perdiendo el menor número de repeticiones posibles. ¿Vale? Aquí ya metemos 30 y yo qué sé, puede que hagamos
43 repeticiones. Nunca hay que llegar al fallo, ¿vale? Siempre hay que guardarse una o dos antes de fallar. Se trata de que la podamos dejar nosotros en la barra holgadamente, que no nos desgastemos en una última repetición imposible de sacar casi. Vale. Iremos a 32 y medio. Igual le sacamos 41. 35. Esto, a mucha gente por Instagram me van contando sus entrenamientos y bueno, aquí hay veces que hay gente que incluso mantienen las repeticiones durante bastantes entrenamientos. Pero bueno, no es lo más normal, ¿vale? 35 kilos por 39, 37 kilos y medio por 38 y llegaremos a los 40 kilos. Igual hacemos 36 repeticiones, por ejemplo. Habremos ganado ya 6 repeticiones reales, ¿vale? ¿Qué hacemos aquí? Pues aquí volvemos a empezar con estos 27 kilos y medio otra vez. Aquí, en este momento, es cuando vais a ver que os volvéis a adaptar a tirar así de explosivo y que os vais otra vez a las 45, 46 o 47 repeticiones. Y a partir de ahí repetimos, ¿vale? 30, 32 y medio, 35, 37 y medio y 40. Cuando lleguemos aquí a 40, es muy probable que ya estemos en 39, 40 repeticiones o incluso más. Así que ahí ya habríamos conseguido nuestro objetivo. Vale. Como habéis visto, serían unos 2, 3, 4, 5, 6, unos 12 entrenamientos. Esto lo hacemos frecuencia 2, lo entrenaríamos 2 días a la semana, ¿vale? ¿Qué pasa si nuestro nivel, en vez de 40 por 30, lo que hemos dicho antes, es 40 por 15? No vamos a trabajar en el rango más bajo de repeticiones. Simplemente podemos volver a empezar exactamente igual que con ello. En vez de hacer 45, aquí nos van a salir pues 33. Pero recordar que nuestro objetivo nos lo hemos puesto en 20, ¿vale? Y aquí volveríamos a empezar igual. Iríamos subiendo hasta llegar a los 40 kilos, en el cual, en esta primera ronda, igual ya hacemos 17 o 18. Volveríamos a empezarlo, le daríamos otros 6 entrenamientos y ya os digo que lo más normal y lo más probable es que ya estéis por encima de las 20 repeticiones. El trabajar en estos rangos siempre por encima de 15 repeticiones, ¿vale? Siempre hay que estar por encima, entre 15 y 45 repeticiones aproximadamente, es lo que os va a permitir mejorar, ¿vale? Ganar esa explosividad que es la que os va a dar fuerza. Perdón. Que es con la que vais a ganar fuerza real, ¿vale? Os dejo aquí abajo todos los enlaces, el del vídeo del entrenamiento, y os dejo también para los nuevos, en el cual explico el método Bilbo. Es bastante más largo, pero bueno, a los que estéis interesados, pues os puede servir de ayuda. ¿Que queréis que explique cómo preparar alguna otra marca en press de banca? Pues os lo explico, ¿vale? Me ponéis en los comentarios y bueno, si veo que tiene muchos likes alguna de las propuestas, pues ya haré otro vídeo para explicarlo. También os agradecería a toda la gente que no seáis vagos, todos los que andáis por Instagram, que mandáis mandando mogollón de mensajes y eso, que pongáis aquí vuestras progresiones, ¿vale? En los comentarios, pues que pongáis lo que habéis progresado, así en una tabla de repeticiones, con tantos kilos o, bueno, que pongáis un poco vuestro progreso, ¿vale? Igual que me lo compartís en Instagram, que lo hagáis aquí en los comentarios en este mismo vídeo. Así, mucha de la gente que nos ve, que está preparando posiciones, pues que vea que esto es algo real, ¿vale? Que no hay ni trampa ni cartón, que es bastante sencillo y que la gente le está funcionando muy bien. Así quizás se animen a probarlo y bueno, ¿y qué queréis que os diga? La verdad es que para mí todas estas marcas, cuando se hablan de posiciones, me parecen bastante asequibles. Ya sé que para la gente que no está metida en el gimnasio, pues son marcas que se le pueden hacer muy cuesta arriba. Pero recordar, nunca hay que entrenar lo típico que hemos estado yendo siempre a fuerza, hay que entrenar más a explosividad y eso se consigue como os lo he explicado aquí. Venga, menuda tabarra os estoy pegando. No sé si es porque estoy intentando llegar a los 10 minutos de vídeo, no, ya creo que lo he pasado, ¿no? Entonces puedo meter anuncios. No, ni idea, la verdad es que se me empieza a ir un poco la olla. Venga, chavales, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos otro día. Un saludo.